Y bueno, para desayunar me he hecho estas tres tostadas, que es como de pan así integral, no sé exactamente cuál es. Pero bueno, me he hecho una ensalada con aceite y pavo. Después he hecho esta con Filadelfia y mermelada. Y la otra con crema de avellanas del Mercadona, ¿no? Bueno, pues me he cambiado, me he puesto la ropa de deporte y me he puesto este top que es Domios. Que la verdad es que no sujeta mucho, pero bueno. Y por abajo me he puesto estos que son de Roll Clothing en Instagram. Y es que sientan súper bien y son súper cómodos. Y nada, ahora os voy a enseñar lo que voy a hacer hoy. Esta semana he hecho ya dos veces deporte, así que hoy es el último día. Y la verdad es que estoy bastante cansada del fin de semana, así que he pensado hacer algo como más chill, en plan yoga. Así que he decidido hacer una clase, esta clase de Vinyasa Yoga de Body Fit de 45 minutos. No voy a aguantar 45 minutos seguro, pero más que nada porque me aburro tanto rato. Pero bueno, sí que intentaré media hora por lo menos. Bueno, ignoremos mi careto, pero ya he terminado de entrenar. Al final he hecho como 30 minutos. O sea, bueno, como que me he rayado la clase y he empezado a hacer un poco lo que me ha dado a mí la gana. Y nada, luego he estado haciendo bailes de TikTok, porque sí, pero en plan que me los guardo en borradores. Y ahora yo voy a hacer una cosa que hace tiempo que tenía que hacer, que es regar las plantas, porque están todas más secas, increíble. O de hecho, es que os voy a enseñar los lirios. Bueno, no sé si son lirios. Pero como están muertísimos, ya tengo que cambiar la maceta, pero... tampoco sé qué voy a poner. Bueno, sí que lo sé. Tengo las otras plantas que están en un macetero improvisado. Pero bueno, sobre todo eso. Voy a ir a la regadera y voy a empezar a regar todas las plantas porque es que vais a flipar lo secas que están. O sea, es que mirad esto cómo está de sequísimo. Y así todas, ¿eh? Esta pobre planta que es monísima, pero es que está un poco muertecilla, pero tampoco está tan seca. Yo creo que es por el sol. Bueno, un poco seca sí que está porque está absorbiendo el agua súper rápido. Y bueno, os voy a enseñar un poco lo que he hecho estas vacaciones del máster, porque ahora hemos como terminado la primera mitad y ahora vamos a empezar pues el segundo semestre, entonces hemos estado un poco en pausa. Y la verdad es que con la corrección que me hicieron no sabía muy bien cómo seguir el proyecto. O sea, necesito hacer una corrección presencialmente con el profesor para poder realmente ver cómo avanzar. Así que mientras pues he estado como investigando y desarrollando un poco más los conceptos en los que se basa como mi estrategia principal. Y os voy a enseñar lo que he estado haciendo. A ver, que tampoco es mucho, pero básicamente he estado como leyendo libros que tengo de arquitectura y tal. Y pues cogiendo citas y cosas que me han parecido interesantes para aplicar, ¿no? Como veis aquí, pues varias citas, el concepto principal y tal. Y entonces pues he creado como unas páginas resumen del tema principal. Que bueno, básicamente el tema principal que, o sea, la estrategia que uso es el box in box, el space within a space. Después he hablado como un poco del concepto, ¿no? De este tipo de arquitectura, de con espacios más privados dentro de un espacio más grande. Y pues como varios ejemplos históricos y demás. Bueno, aquí lo veis como ejemplos. Y pues esta misma idea, ¿no? Genera unos espacios intermedios y entonces pues está hablando de eso, del el espacio habitable entre otros espacios. Y bueno, todo esto lo he sacado de varios libros y tal y citas y creo que está bastante bien, sobre todo pues eso, para tener referencias y un poco ideas básicamente de por qué creo que son importantes estos espacios. Y nada, esto es lo que tengo básicamente. Pero bueno, yo creo que está bien esta pequeña investigación que he estado haciendo para poder realmente a ver si consigo avanzar el proyecto. Y bueno, pues hasta el final para comer me he hecho una ensalada de lentejas con lo que tenía, que era básicamente tomate y un huevo duro. Y después pues le he puesto aceite y sal.
Y es algo que es súper rápido de hacer y la verdad que está súper rico. Y bueno, no he estado grabando mucho, pero básicamente estoy aquí como intentando cambiar sobre todo la estética del dibujo, ¿no? Porque, o sea, quiero hacer la corrección y ya saber a qué se refiere el profesor, las cosas que quiere que cambie. Que por cierto no estoy entendiendo por qué aquí hay un forjado y en los otros, ¿no? Lo voy a revisar. Pero bueno, quería como que se destacase bien la idea, ¿no? Porque antes lo tenía como, ahora se enseña el ejemplo como lo tenía antes. Pero yo creo que, o sea, estoy poniendo como la estructura así en negro que se vea bien y los espacios como más privados con estos cuadraditos, tanto en planta como en sección. Porque, por ejemplo, pues esto es, lo he hecho en uno de los edificios, ¿no? Pues en otro edificio, por ejemplo, sería este. ¿Veis cómo lo tenía antes? Que igual no se entiende, pero quizás no tan directamente. Así que eso, estoy intentando básicamente cambiar colores y tal. Bueno, buenos días. Hoy es lunes y son las 10 y dentro de media hora tengo que salir de casa porque me voy a poner la tercera dosis de la vacuna porque tengo un viaje. Y estoy bastante cagada, más que nada por los efectos que pueda dar, porque ya me han dicho que probablemente, bueno, a mis amigas les ha dado y a mí en la segunda dosis también. O sea, en la primera me dolía mucho el brazo, pero en la segunda me dolía el brazo, no tanto, pero eso sí que estuve ese día, esas 24 horas regulín. Bueno, estuve todo el día en la cama, así que tiene pinta de que hoy va a ser lo mismo. Espero que también, como mucho, se quede pues eso, como en la segunda dosis, todo el día en la cama y ya está. Pero bueno, que si no, pues obviamente mejor nada y ya está, pero bueno. Así que nada, hoy tiene pinta de que voy a hacer poca cosa. Tenía planes, pero yo creo que tiene toda la pinta de que me va a dar el brazo mal. Por suerte, no tengo clase todavía, creo que empiezo pasado mañana. Me la iba a poner el viernes, de hecho, pero pensé, bueno, por si acaso te da efectos, no voy a ser que me tenga que quedar todo el fin de semana sin hacer nada. Y el lunes, que no tengo nada que hacer, mejor me la pongo. Así que si pasa algo, pues hoy tampoco tengo nada importante que hacer. Ya estoy completamente lista, ya he desayunado y todo. Así que nada, voy a ordenar un poco la habitación o cosas así. Y ya pues en un ratito me voy para allá. Bueno, acabo de volver ya de ponerme la vacuna. Solo noto el brazo un poco dormido. Todo. Bueno, y a ver, hace una hora que me la he puesto. Porque a la vuelta he parado y he comprado plantitas para la casa. Os voy a enseñar las que he comprado. Pero es que digo, hace tiempo que quería buscar nuevas y estaban buenísimas. He cogido esta, es que no me sé los nombres. He cogido, ahora las voy a regar todas las nuevas porque, como veis, tiene la tierra bastante seca. No sé por qué está tan torcido esto. Ah, vale, porque hay cosas aquí abajo, lo voy a sacar. Pero bueno, esta que es súper chula, que es de interior. Esta pequeñita que es de exterior, que es súper mona también. Luego he cogido esta, que también se va a hacer súper alta. Y que esta también es de interior, con este macetero tan mono. Que bueno, de momento la he puesto aquí porque sé que le da más el sol de la ventana. Pero bueno, que cuando vaya creciendo pues habrá que moverla, pero es que la he visto que medían como 1 metro, o sea, enormes. Y esta es la última, que es que son flores, pero es que eran súper bonitas, o sea, es que está enorme y valía como 3 euros. Está chulísima y la he puesto aquí al lado del cactus. Vale, bueno, acabo de ir al súper porque quería hacer carbonara y no tenía los ingredientes. Entonces, bueno, me faltaba el bacon, vaya, y la pasta. Entonces, y el queso, sabes que me faltaba todo. Y eso, pues cogí un par de cosas que al final he cogido más cosas que pensaba que iba con los brazos ahí, que no podía con nada. Pero bueno, entonces os voy a hacer un pequeño haul de compras del Carrefour. Y bueno, la primera cosa es esta pasta, que es que me gusta un montón como que han estado estos macarroncitos. Bueno, que es el de fideuá, pero a mí me gustan así porque son, a ser más pequeñitos, no sé, me gusta mucho como la textura, así que voy a hacer la carbonara con esto. Lo siguiente es pan, que se me ha terminado, bueno, me queda como dos rebanadas, así que he cogido este, que este lo suelo coger bastantes veces, que es el Oro Wheat 12 selección, no sé muy bien. Después el bacon para la carbonara y el parmesano, el huevo sí que ya lo tengo, porque yo hago la carbonara tradicional sin nata, por favor, huevo y parmesano, bueno, que debería ser pecorino.
pero no lo tengo. Y pues eso, en vez de panceta pues uso bacon. He cogido fresas porque está empezando a ser época y eso, estaban allí y tienen súper buena pinta. Mantequilla que se me había terminado, he cogido esta que es, bueno, la ligera, pero es la sin lactosa. No la había visto, era la única que había de hecho. Después he cogido claras de huevo, que suelo coger las de Mercadona, pero ya se me han terminado, pues para las tortillas y los revueltos. Y esta leche desnatada sin lactosa, que también se me ha terminado, solo me quedaba de la de avena. Hay de almendras. Y por último, por fin tienen bagels, que sé que mi vivo había hecho bagels, pero no los había visto en la tienda. Y así no tengo que ir a Taste of America a buscarlos. Y tienen súper buena pinta. Y en este pack vienen 4, había con semillas o sin semillas, yo lo he cogido sin semillas. Y bueno, eso sería todo el haul. Huele súper bien, tía, me cat bonada. Miriam, me han pedido un vídeo contigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sobre qué? Algo de sitios de Madrid o no sé qué de Madrid. Podemos ver en plan, hacer tour. Hacer tour o sitios de, me dijo, como sitios de comida por Madrid, tal, no sé qué. Bueno, hoy es martes y ayer al final, por la tarde, fui a tomar un café y tal y estuve bien, solo me dolía un poco el brazo. Pero sí que ya por la noche, como a las 10 o así más o menos, ya me encontraba mal y me acosté. Y he pasado una noche bastante mal porque sí, yo tenía fiebre porque tenía mucho frío, luego mucho calor, mucho frío, mucho calor. Estaba ardiendo, pero, y me dolía el brazo, o sea que también no podía dormir apoyándome y tal bien. Pero bueno, no sé, como a las 2 me he despertado, me he tomado un ibuprofeno y me he vuelto a acostar a las 6. Porque ya pues me encontraba un poco mejor. Y nada, ahora pues eso, me sigue doliendo el brazo y tal, pero ya estoy bastante mejor. Así que voy a hacerme un café. Y bueno, antes, pues esta noche en todo el rato que tenéis, se me han ocurrido como ideas de otras láminas de esas que quiero hacer, como las que os enseñé. Que me gustaría una pues explicando como las estrategias climáticas de Madrid, cómo las aplico al proyecto en cuanto pues a la energía térmica, al efecto invernadero y a la protección solar. Y bueno, pues estoy buscando como cosas por internet, acabo de encontrar esto de buenas prácticas en arquitectura en Madrid, criterios bioclimáticos. Entonces a ver si aquí explica algo sobre estrategias que pueden usarse. Y nada, voy a ir leyendo cosas, buscando inspiración, a ver si consigo más o menos explicar bien lo que quiero explicar. Bueno, pues os voy a enseñar lo que me ha dado tiempo de hacer hasta ahora, aunque no he terminado. Pero bueno, esta es la primera que he hecho. He empezado como hablando primero todo del clima de Madrid y demás. Luego como estrategias en función del clima. Y estas también. Y aquí era como ya un resumen, ya más como cómo aplicarlo en el edificio y tal. Y ahora pues ya voy a hacer como lo que realmente iba a hacer. Que sea pues poner referencias y ejemplos que creo que funcionan en Madrid pues para aplicarlos en el proyecto. Hacía tanto tiempo que no tomaba fresas con leche condensada o con nata o con lo que sea. Y tienen tan buena pinta.
Bueno, estoy como aquí organizándome lo que tengo que hacer ya como las últimas, o sea, como repetir las láminas con los cambios que he hecho y algunos cambios y tal. Luego he estado pensando pues de todo lo que escribí ayer de investigación, cómo adaptar mejor el edificio dependiendo de las fachadas y tal, intentando descubrir cuál es el horario de este cuatrimestre. Y bueno, como siempre, buscando ideas y demás en Pinterest, que luego pues me redirige a ArcDaily o a cualquier otra plataforma así de arquitectura, que luego me viene un montón, que si me queréis seguir os voy a enseñar mi perfil, que es este Marta Torna, y aquí tengo carpetas de todo. Ahora mismo estoy con el TFM y pues eso, aquí tengo como todas las referencias, lo que estoy pensando para la fachada y demás. Bueno, pues me he puesto ya este conjunto de porte, bueno, que no es un conjunto porque no pega una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Pero bueno, aún me duele un poco el brazo, así que he decidido que voy a hacer dos rutinas que he visto en BodyFit. La primera es 15 minutos de glúteos y la otra son 15 minutos de abdominales. Voy a ver qué me hago de comer, pero creo que lo tengo claro. O sea, voy a hacer brócoli, lo que pasa es que no sé con qué. Es que tengo dos paquetes y caducan muy rápido. Entonces voy a hacer brócoli, algo de proteína, supongo. Mira, unos huevos revueltos, me apetecen. Además tengo un montón de huevos y los haré con un poquito de queso. Con este, yo creo, el requesón este que me encanta, que este lo he comprado en Mercadona. Ya sabéis que casi todo lo tengo de Mercadona. Bueno, y mi truco para que los huevos revueltos salgan mejor es hacerlos con mantequilla. Le dan un toque mucho mejor que del aceite. O sea, para lo que sea huevos, siempre prefiero poner la mantequilla. Y bueno, ya veis que yo uso esta, la lactosa ligera, esta de Mercadón. No, esta compré en Carrefour. Y voy a usar un huevo y luego estas claras de huevo, que las podéis comprar en Mercadona también. Pero bueno, aquí hago esto, entonces yo suelo hacer un huevo y dos claras más o menos. Y bueno, pues este es el plato. Al final le he echado un poco más de requesón por encima, pimienta, sal y orégano. Y este es el brócoli, que me voy a comer toda la bolsa y le he puesto mucha sal. No sé, hay gente que no le gusta el brócoli, a mí me encanta. De hecho, mira, me he vestido de verde al conjunto con mi plato. Y bueno, el jueves para desayunar me he hecho estas tostadas que son las de 12 semillas de Oro Wheat que me llegaron. Y una la he hecho con aceite, sal, jamón y queso burgos 0%. Y después la otra con mermelada de melocotón y el queso también. Bueno, me he puesto esta cinta porque os voy a enseñar mi rutina de maquillaje. Que hoy resulta que tengo clase presencial. Bueno, como mitad, mitad. O sea, me tengo que teletransportar de la uni a casa para hacer online. Supongo que la veré en el móvil. Pero vaya, pues eso, vuelvo a clases presenciales desde antes de Navidad, creo. Que no voy a la uni porque teníamos clase online y entrega y tal. Así que nada, voy a hacer mi maquillaje básico. Ya me he lavado la cara. Voy a poner esta crema hidratante, lo primero, que tiene protección solar. Se me ve la cara súper roja, pero
No sé por qué se me ve tan roja, no la tengo tan roja. No sé por qué con esta luz se me ve la cara, me veo súper roja. Bueno, ya se me pasará. Y una vez me he puesto la crema hidratante, dejo que absorba un poco, así que mientras me voy haciendo las cejas, que yo utilizo este lápiz de Kiko, que es el número 5. Que yo creo que se nota un montón la diferencia, porque es que tengo las cejas súper calvas. Me sigo viendo roja, pero ya no tanto. Y para fijar utilizo esto, he perdido como la pegatina, pero vale, es de Benefit, es un fijador de cejas. Y después utilizo corrector, que utilizo este, que es de Estée Lauder, que es el Double Wear Instant Fix Concealer, que por este lado tiene la parte hidratante, que me la pongo debajo de los ojos. Y por el otro lado pues está el corrector. Y yo siempre me lo aplico todo con la yema de los dedos. Vale, me he puesto un montón. Nunca me pongo tanto en los ojos. Ha salido como un montón de pigmentación, pero bueno, me lo voy a ir difuminando hacia abajo. Y bueno, básicamente eso, me lo pongo en el contorno de ojos y luego debajo de la nariz y ya pues esparzo un poquito por la cara. Y ya el último paso de lo que sería la cara sería el colorete, que utilizo este de Kiko. Es el tono número 03 de Unlimited Blush, que es así. Y además me gusta porque tiene como purpurina. Que al principio parece que coja mucho color, pero rápidamente se me baja. Entonces ya queda mucho más natural. Y simplemente pues no sé, parece que esté como más bien, ¿no? Bueno, y ya está, ya solo me faltaría el rímel y el brillo de labios, que lo utilizo también como cacao. Y como rímel utilizo este, que es el Sumptuous Extreme de Estée Lauder también. Y bueno, si veis la diferencia, esto es solo con una capa, que de normal en el día a día solo me hago una capa. Si voy a salir o lo que sea me suelo hacer dos. Pero si no, con una sola capa ya suficiente. Y bueno, ya estaría de los ojos y ya solo me faltan los labios, que utilizo este gloss de Kiko, que es el 3D Hydra Lip Gloss, el 01. Y nada, simplemente me lo pongo así, creo que tampoco se nota mucho, sobre todo al principio. Pero eso, me los hidrata y me gusta. Y esto sería mi maquillaje básico, o sea, diría diario, pero no siempre me maquillo, solo a veces. Pero pues eso, si voy a salir en plan, o me hace ilusión como hoy, porque voy a ir con mascarilla, pues esta sería mi rutina. Y ya pues me saco la banda esta y ya voy a ir a elegir el outfit que me voy a poner hoy. Bueno, y nada, al final me he puesto el outfit más básico del mundo. Me he puesto los pantalones negros, que son estos, los crop flare, y este jersey barra camiseta de manga larga básico. Y ya pues ya me iré poniendo capas, porque el problema es que, pero tampoco creo que tengo que ir muy abrigada, porque en teoría vuelvo a las 5, entonces aún no hará mucho frío. Y ahora lo que voy a hacer es barrer y fregar el suelo del comedor, del salón y de la cocina. Pues ordenar también otras cosas como esto, que esta planta no para de tirar hojas todo el día y estoy todo el día limpiando esto. Y nada, como siempre, mientras ordeno me voy a poner musiquita, tal, voy a ir eso limpiando, sobre todo antes he estado el otro día limpiando la cocina, o sea, con desinfectante de baños y la cocina, y ahora pues esto tengo que hacer como un poco más lo general, barrer, fregar y esas cosas, y pasar un poco el polvo y sacar un poco el polvo de las cosas de aquí del comedor. Bueno, pues ya he barrido y fregado toda la casa y he limpiado también el baño pequeño. Ya, se nota que huele limpio, de hecho, bueno, he abierto para ventilar, que estaréis escuchando la calle. Pero bueno, hoy parece que va a ser ya un día productivo total, entre ponerme a limpiar. Tengo que comer súper pronto, bueno, dentro de poco, porque eso, tengo clase a las 3 y tengo que ir hasta la universidad. No se va a cerrar otra vez todo este recorrido de coger el tren, el paseíto, tal y cual. Pero bueno, a ver qué tal se presenta este cuatrimestre.
Así que ahora que ya voy a tener otra vez un poco más de rutina de clases y demás, ya pues os voy a poder grabar más vlogs haciendo cosas productivas y así, porque antes pues he estado de vacaciones, entonces he estado... Sí que he hecho cosas, pero básicamente estaba en casa o he ido a algún museo o he salido a tomar algo, cosas más así, que pues no me apetecían grabar. Entonces ahora que ya sí voy a estar más en casa y con el máster y tal y cual, pues ya voy a volver a grabar un poco más. También en TikTok he dejado de subir vídeos de que como en un día, básicamente porque era súper caótico todos los días y pues no sé, hasta se me ha olvidado. También los he grabado muchos por aquí, entonces pues no me salía a grabar con la cámara y con el móvil. Pero ya pues también voy a volver a la rutina de eso, o sea, febrero para mí es como el enero en este caso del año. Y bueno, y voy a ver qué me hago para comer. Voy a hacer algo que tenga tomates, porque tengo varios tomates y pues eso, antes de que se me pongan malos. Y bueno, he optado por algo muy fácil, que va a ser una ensalada de garbanzos. Voy a hacer garbanzos con tomate y queso de Burgos. Y así es como ha quedado. He puesto los garbanzos, el tomate, el queso y luego le he puesto aceite, sal y cominos. Y ahora de postre me voy a tomar una de estas barritas de proteínas de MyProtein, que me encantan, que me he comprado como la caja grande, el pack, y estas tienen 20 gramos de proteínas. Este no es mi favorito, este es el Birthday Cake. A mí me gusta, os lo he enseñado en otro vídeo, no me acuerdo muy bien de cómo se llamaba, pero creo que como que tenía cacahuete o algo así. Pero vaya, nunca lo encuentro ya en la web. Y bueno, estoy sudando porque acabo de llegar a casa corriendo porque me da pelos. Hemos tenido la clase que me he ido corriendo de 3 a 4 y media, hemos terminado antes. Y así tenía como este a media hora de margen para llegar a casa para hacer la otra clase online. Y vamos, he llegado a las 5 y 5, he encendido ya la clase. Aún estoy aquí sudando. Pero bueno, creo que voy a llegar a tiempo, o sea, ya he llegado a tiempo, menos mal. Y se he presentado clase de 5 a 7 y luego de 7 a 9, o sea, pero nada, voy a coger un poco de agua y ya me voy a poner con la clase. Y tengo hambre porque es que he comido antes de la 1, incluso a la 1 en punto, así que tengo un poco de hambre, pero bueno, voy a esperar a ver cómo va la clase y ya pues me preparo algo de merienda. Bueno, y al final me he hecho un paquete entero del revuelto este de setas y un revuelto de huevo también. Un poco así, se ve muy soso y muy cutre, pero está muy rico y es muy fácil de hacer.